Hola chicos, bienvenidos otra vez a un nuevo video. Esta vez estoy aquí con los de Twitch. Digan algo, digan hola, es un momento de fama. Dudo. Soy famoso. Saludos, saludos. Y prácticamente este video trata... No puedo con ustedes. ¿Team Godzilla o Team Kong? Pueden dejarlo en la cajita de comentarios. Básicamente lo que vamos a hacer es leer las confesiones que me mandaron. El otro día hice una publicación en YouTube y también les dije a los de Twitch. Y estamos reaccionando aquí en vivo con los de Twitch. Así que pueden seguirme en Twitch si es que no lo hacen. No, ya. Y aquí estamos. Y pueden ver que hay 111 respuestas a la verga. Así que pues, nada, empecemos con esto. A trabajar. Me gusta mi primo. Qué norteño, güey. Qué norteño, dude. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. A veces me gustaría vivir en un anime. Igual yo, niño. Como el de Jibaku Shunen Hanako-kun. No conozco ese anime, pero también he tenido esa sensación de querer vivir en un anime. De hecho, una vez tuve un sueño en que yo estaba en Naruto y podía saltar así por los árboles y hubiera Señor, qué suerte tienen algunos. Ok, vamos bajando. Me gustan todas mis primas. ¿Qué opina? ¡Otro norteño, dude! ¡Qué norteño! Saludos a Cachu Papi. Dude, qué norteño, no babes. Me gusta mi primo, ¿no? ¡Otro norteño, dude! ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto norteño, dude? La cuestión es que a mí me gusta un chico desde hace mucho, pero él solo me ve como amiga. La zona del amigo. Ya lo sé, clásica historia, pero cuando entré a la escuela, antes de lo de la pandemia, me tocó en el mismo salón que él y estaba muy feliz por verlo todos los días. Pero vino la cuarentena y ya no lo veía más en... más que en las reuniones virtuales, así que estaba decidida a hablarle por mí misma. En fin, me dejó en visto. ¡No! ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¿Cómo es posible que no me quiera? ¡No! Desde hace varios meses, y lo raro es que lo veo en las reuniones y no me dice nada y a veces me saluda y no sé qué hacer. Le gustó tanto tu mensaje que te dejó en visto por meses. Ah, bueno, si dices que te saluda, puede ser buena señal o solo está siendo amable. Tal vez podrías intentar otra vez hablarle sin miedo al éxito. Y si te dejan visto, ya recoges tu dignidad y te me vas, porque hay muchos chicos. Hay muchos chicos en el mundo, o sea, tú tranquila, va a pasar y vas a conocer a alguien más. Me saludas, please, me llamo Eva. Hola Eva, saluditos. Un día cuando tenía 10 o 11 años me robé unas gomitas de Catarina del Super. Me siento mal por robármelas. Ate Zoe, pero no digas mi nombre. Ah, nada más. Ah, bueno, adiós Master. Zoe, si sabías que lo iba a leer en directo, qué pedo. Ah, bueno, adiós Master. Ah, bueno, adiós Master. Confieso que cuando tenía 3 años me llevé a mi gato a la escuela y lo vendí a cambio de una mochila transportadora de mascotas. Inteligente, ¿no? Me arrepiento, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿y para qué luego te sirve la fucking mochila si ya no tienes gato? O sea, ¿qué? Ok, siguiente confesión. Me gustaba a alguien y él le gustaba de mi... ¿El para qué cosa de quién? Ah, él gustaba de... Soy una disléxica. Leí y me y a él le gustaba mi perro. ¿Y yo qué? ¿Y yo soy el enfermo? No. Oye, soy muy disléxica. No, y él gustaba de mí, pero no le quiero decir que ya no me gusta. Ay, no. No. Pero necesito más contexto. Esperen, chisme. Mi confesión es que cuando tenía 12 años perdí mi virginidad con una amiga que la conocía desde el kinder. Y pues ahora ya casi no nos hablamos, pero me dijo, ¿cuándo lo hacemos de nuevo? No. Ese verga es mi ídolo a la verga. Desde hace más de 10 años, en este momento tengo 20, estoy enamorado de una prima. Oye, ¿y si lo matamos? ¿Qué? ¡Estoy cansado! ¡Oh, no mames! Otro norteño.
norteño. O si lees esto te quiero. ¡Ah! Y muchas veces me falta eso. No es una confesión, pero quiero que le mandes un saludo a mi hermana, que es muy fan de tu contenido. Claro que sí. Digo, mi hermana se llama Larisa Andrea. Ah, ¿verdad? Yo leí esto. Ok, está bien. Un saludo para Larisa Andrea. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Me siento culpable de tener novia y una crush, pero me da pena dejarla porque la probé y se enamoró de mí, pero yo no de ella. ¿Qué ayuda que hago para ni lastimar a nadie? ¿What? ¿Qué? ¿Es neto? Confieso que solo escribo este mensaje para salir en tu video. Y no sale, ¿no? Él confieso que me comí el gansito del refri. ¡No! ¡El gansito! Hay que ir tras ese hijo de puta. Confieso que una vez le majé la patita a mi Michi y no le pedí perdón. ¡No! ¡Maldición! ¡No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya! ¡Se va a arrepentir! Veo cosas con muchas groserías y me arrepiento de haber visto esas cosas. ¿Tienes un consejo para darme? ¿Un consejo? Pues, no sé, ¿no las veas? Te lo agradezco, Peter. Eres la única familia que tengo. Solo correspondí su confesión por pena. Es totalmente lo opuesto a mi tipo de chica y a mí me gusta alguien más y no me gusta jugar así con ella. Le quiero terminar, pero no tengo idea de cómo hacerlo. Tampoco le quiero romper el corazón, pero mientras más siga esta farsa, más le dolerá. Ayuda. Exacto, exacto. O sea, al menos esta persona sí está con los pies en la tierra y sabe que si pasa más el tiempo, le va a doler. Bueno, personita anónima que me escribió esto... Mira, yo te diría, sé sincero y ya. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Ah, pero es cierto, es que la vas a lastimar más si le dices, mira, es que te quiero terminar porque hay alguien más. No, no, no. Sí es bueno, depende de qué tipo de relación tienen. Pero mi consejo es que simplemente le digas que ya no sientes lo mismo y ya, y... No, gracias, quiero vivir. Creo que ese sería mi consejo, no sé. A ver, chat, ¿qué consejo le dan a esta persona? Decirle la verdad. Ok, dicen decirle la verdad. Yo digo que chale, el mejor consejo de la noche, chale. El mejor consejo de mi carrera me lo dio Shaggy. Mira, confieso que me robé unas gomitas del súper. Creo que todos en su momento alguna vez hemos robado algo, chicos. O no. Tienes toda la maldita razón. Confesión realmente, pero aproveché para decirte esto. ¡Ay, kawaii! No soy Fuentes feliz. 3 ha canjeado esta carta. Esto no será un consejo, más bien gente. Recuerden suscribirse al canal de Minako Clau, y también que se hacen directos en Twitch. Os amo. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muchas gracias! Diego 347809 ha canjeado esta carta. Recuerden dejar like en todos los videos de Minako. Like en todos los videos. Me tientas, hagámoslo. Y la sensual mano está aquí. ¿Te gustan las patas? ¿A quién no le gustan las patas? Confieso que tengo guardado el plumón de una compañera. ¿Saben qué? A primera vista pensé que decía guardado el pulmón. Ya no sé, que tengo guardado el plumón de una compañera de la primaria y hace poco intenté invitarla a salir, pero ya tiene novio y todo se derrumbó. ¡No! Estás mirando, Elizabeth, ¿verdad? ¡Gracias por eso! ¡Dios te bendiga desde todo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo, Elizabeth! ¡Te amo! ¡Pero no te vale lo que me has hecho! ¡Te amo, Elizabeth! Lo merece el final del tiempo y mientras más cerca esté ese final, que nunca llegará, más lo amaré por lengua, lengüita. Ay, el amor. Bueno, chicos, ese fue el video de la semana. Espero que les haya gustado mucho y lo hayan disfrutado. Fue una dinámica bonita y pues nada. Bueno, espero que les haya gustado mucho la dinámica y muy pronto voy a seguir haciendo más. Así que pues eso. ¿Eso significa que no pediremos pizza?